Bueno, si todo va bien, cruzamos frontera por Guabuín. Deberíamos estar llegando a Puerto Fuy. Estamos en San Martín de los Andes, que es una ciudad no es tan pequeña, bien grandecita, pero es muy bonita, muy hermosa. Y estoy quedando en un camping que, la verdad, las cosas es muy lindo. Tiene un río. Yo, mi carpa está por el lado de allá. Hay harta gente y tiene todas las comodidades, hasta wifi, electricidad y todo. Que vamos a desayunar, vamos a ver un poco la ciudad de San Martín y vamos a avanzar hacia la frontera. San Martín, me ha deslumbrado, muy linda ciudad, muy hermosa. Voy a mostrarle algunas imágenes de San Martín antes de que me vaya a la frontera, pero muy preciosa ciudad. Frente al lago, que tiene para su playa, desde este momento comienza a tener problemas los micrófonos de mi cámara, por lo cual lo siguiente del video será relatado de forma externa. Rodeada de montañas, con espesos bosques y profundos lagos de origen glaciar, se encuentra uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia de Neuquén, digno poseedor de una belleza inconmensurable y donde la naturaleza muestra todo su esplendor. En esta escenografía, San Martín de los Andes ofrece una amplia gama de opciones para todos los gustos durante todo el año. La ciudad de San Martín de los Andes ofrece todo lo necesario para satisfacer al visitante. Un entorno natural privilegiado, custodiado por el Parque Nacional Lanín. Circuitos turísticos de gran atractivo y la calidez de su gente. Bien, me encuentro en San Martín. Vamos a ir a la Plaza del Muelle. Muy linda ciudad, muy hermosa y muy tranquila para caminar un buen rato. Vamos a ver qué es lo que hay aquí en San Martín. Hay una linda playa, de hecho. La costanera tiene unos 600 metros de extensión y constituye el principal atractivo turístico y el de mayor jerarquía de San Martín de los Andes. Es el punto de acceso al Parque Nacional Lanín, por su ubicación en franco contacto con la ciudad. Es el único puerto turístico para excursiones y deportivo en la localidad. Con una amplia zona de playa y balneario, es el punto de inicio o finalización de la ruta de los Siete Lagos. En San Martín no solo disfrutarás de una hermosa costanera, con vistas únicas llenas de naturaleza y montaña. También en el muelle hay disponibles excursiones y navegaciones en el lago que te podrán llevar a otros lugares
y disfrutar de otras panorámicas del Parque Nacional Lanín. Me dirijo por las calles de San Martín para admirar las construcciones de tipo alpina, que le dan un toque rústico y de calidez a este lugar. Bien, llegué a la Plaza San Martín, muy hermosa, de hecho tiene como una especie de campanario ahí. Yo creo que el de la estatua obviamente debe ser San Martín, así que lo vamos a mostrar. Muy linda plaza, muy hermosa. De hecho la catedral, creo que sí es la catedral, también tiene una arquitectura muy colonial, muy linda. Así que les voy a mostrar aquí parte de la plaza, que es muy hermosa. Bien, estamos aquí en la plaza de armas, en realidad, de San Martín de los Andes, muy linda. Tiene un escenario, de hecho, atrás mío. Tiene la bandera mapuche, porque aquí también es territorio indígena, si se puede decir. Bueno, de hecho es territorio indígena. Pero muy linda la ciudad de San Martín, me voy muy contento. Tiene muchos lugares muy hermosos para mirar. Es muy turístico, por lo cual hay muchas, muchas cosas para ver. Yo sigo mi camino, me voy para cruzar el paso Guagún, y nos vamos para Chile, para seguir nuestro recorrido. Hoy, con más de 100 años de vida, la localidad continúa conservando algunos de sus aspectos de su fisonomía de pueblo tradicional de cordillera, donde sus habitantes han colaborado para lograr un equilibrio en su desarrollo urbano, utilizando para su arquitectura materiales característicos como la piedra y la madera, que le han otorgado esa imagen de aldea cordillerana que sigue manteniendo. El primer asentamiento se desarrolló sobre un territorio perteneciente en ese entonces a la comunidad mapuche Curruwinca. Es así como me despido de esta hermosa ciudad y sigo mi camino hacia la frontera de Guagún para poder cruzar desde Argentina hacia Chile por un nuevo paso. Bueno, de las veces que vengo a Argentina siempre es un, no sé si decirlo, un vicio, pero es algo que me gusta mucho. Me gusta su parte, su pastelería y panadería. Comer facturas. Son de diferentes tipos. Que voy a mandarme una merienda antes de cruzar en la frontera. Vamos a comer factura, muy deliciosa. Estamos en un mirador muy lindo de San Martín de los Andes, que lo voy a mostrar en un segundo más, mientras aprovecho de almorzar, porque de aquí a 20 kilómetros está la frontera con Chile, donde pretendemos cruzar y pasar la barcaza. Llegamos a un cruce y sigamos disfrutando de estos bellos paisajes que nos deja la Argentina, o los últimos bellos paisajes.
Algo que quiero resaltar es que en los últimos años que he estado viajando en mi moto a lo largo de todo Chile y también pasando fronteras, me ha llamado la atención la cantidad de viajeros y familias europeas que viajan en bicicleta. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Welcome! Sin duda es algo de admirar, superando obstáculos, rutas, montañas, ripios y muchas cosas que deben pasar junto a su familia. Sin duda es de felicitarlos y de admirar por el gran ejemplo que le dan a sus hijos. Bien, me encuentro en el Paso Guagún. Estoy a 2 kilómetros de cruzar nuevamente a Chile. Y bueno, vine aquí un poquito antes como una especie de casona, que fue un museo. Que es la casona, les digo, el tiro el nombre. Pero es la casona que está ahí a mi espalda. De hecho, aquí en la frontera hay baños públicos, hay todo si quieren entrar. Así que estoy a punto de ya entrar a mi país nuevamente. Y eso. Esto se llama el Castillo Van Dorser. Que en realidad es un edificio que, por lo que tengo entendido, era como una especie de... A ver... Ya, el Castillo Van Dorser fue construido en 1936 por inmigrantes holandeses que decidieron hacerlo como una especie de comisaría. Eso es lo que dice para la... Y de ahí el parque... Nacional lo reconstruyó el año 1998. Así que estas son parte de la reconstrucción original de los de ellos. Les voy a mostrar ahí el castillito de Van Dorser. ¿Qué es esto? Y de hecho creo que se puede entrar a este museo. Vamos a ver si es que se puede. No creo que no perdemos nada con entrar un ratito. Ah, está cerrado. Bueno, pero si vienen, ahí tienen para ver un lugar bien bonito. Y así es como seguimos en camino hacia la frontera, ya para volver a nuestro país, donde algunas otras aventuras nos pueden esperar. Muchas gracias por llegar hasta acá. Te sugiero que te suscribas a este canal, darle like a este video y comenta si es que te gusta. Nos vemos en la ruta, en el siguiente video.